Rieccoci qui. Siamo pronti per accogliere l'ospite di questa sera, bravissima attrice venezuelana, Zulay Garcia. Allora, vi aspetto perché nell'anteprima eravate tanti. È arrivata già la nostra ospite, super puntuale, quindi l'aggiungo. Eccoci qua! Buon anno a tutti, benvenuti alla prima puntata dell'anno di Novelas. Ciao Mari, siamo pronti, Ciao, elettrizzati? prontissimi, l'attrice è arrivata, ha già inviato lei la richiesta, quindi Fantastico. prontissima. Hola, Hola! Zulay, come sta? Hola Mariela, ¿cómo estás? Hola Omar. Muy bien, muy feliz de estar aquí con usted, una actriz de su talla y talento. De verdad, un honor. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. Voy a decir una cosita en italiano. Gracias por el invito. Lo dije bien. Sí, perfecto. Aquí mi Fantástica. compañero Omar quiere saludarla en vivo. Después no, va a salir de este live para empezar la entrevista. Omar, a ti la parola. Un abrazo muy grande y gracias por aceptar nuestra invitación. Omar, grazie. En la previa de la entrevista recibimos muchos mensajes de cariño a usted, también del escritor Alberto Gómez, que está aquí. Mi amigo Escribió mi amada amiga. es mi amigo del alma. Ese lo adoro, lo adoro. Bueno, Omar, io direi di far entrare Graziella, che ho visto Ok. qui, quindi Va benissimo, quindi una buona intervista, grazie ancora, a presto e buona intervista e un abbraccio grandissimo e grazie ancora. ciao Omar. Beso, beso per te, Omar. Ciao! Ciao, bambino. Voy a estudiar italiano. Sí, nosotros también tenemos que estudiar español, porque yo y mi compañera Graciela estamos el español viendo las telenovelas, aprendimos lo que sabemos. Así que gracias a aceptación a los actores de Venezuela, de las telenovelas y series de Latinoamérica, aprendimos un poco de español, pero tenemos que estudiar también nosotros. Yo tengo una No, pregunta no, no. de ustedes y de Graciela. De verdad que ha sido maravilloso. Hemos estado en contacto, Graciela, y habla el español perfecto, perfecto. De verdad que me siento muy contenta de participar en esta entrevista con ustedes. También los estoy siguiendo y muchísimas gracias por tomar en cuenta todo el talento venezolano. Muchas gracias. No, gracias a usted por aceptar esta invitación. Graciela, como siempre digo en las entrevistas, es una chica italiana, pero con corazón venezolano. Sí, así es. Está por llegar, escribió que en unos minutos no va a entrar en este live. Bueno, son muchas las cosas que decir, esta noche llegaron muchos mensajes y antes de hablar de uno de los personajes más recordados de la historia de la televisión venezolana, le quería pedir cómo empezó su carrera de actriz, cuándo se dio cuenta de que este es su futuro laboral. Bueno, tú sabes que te puedo tutear, ¿verdad? Claro que sí. Ajá. Tú sabes que la mayoría de mis compañeros dicen, yo soy actriz, soy actor desde que nací. Yo no. Yo soy actriz desde que estudiaba bachillerato y veía las películas españolas. Veía
a Marisol, a Rocío Dúrcal, y yo decía, Dios mío, yo quiero actuar así. Y entonces allí comencé a tener esa inquietud. Y entonces, a medida que estudiaba mi bachillerato, yo escribía para revistas y me gané una beca para estudiar actuación. Así comencé yo en el año 69, comencé como modelo, identificando un canal aquí en Venezuela. Luego, en el 71, paralelamente a eso, yo hacía teatro. Y en el 71, Radio Caracas abrió una escuelita de teatro. Y yo participé. Éramos como 800. Y quedamos 20. Afortunadamente yo quedé. Y pasé más de 30 años en Radio Caracas Televisión. Mi casa de toda la vida. Bueno, si me permite, voy a traducir en italiano para los que no entienden el español. Allora, ho chiesto alla nostra ospite come è nata la passione per la recitazione. Ci ha detto che molti rispondono a questa domanda dicendo che sono nati per questo. In realtà non è stato così per la nostra ospite, perché tutto è nato vedendo dei film spagnoli. Con Marisol, vedendo queste recitazioni, queste interpretazioni, ha proprio espresso questo desiderio di recitare come loro. Scriveva per una rivista e ha vinto una borsa per appunto studiare recitazione. Faceva la modella e parallelamente lavorava in teatro nel 1971. E Radio Caracas Televisione aprì una scuola di teatro e tantissime persone volevano iscriversi. Su 800 la nostra ospite rientrò, quindi fece parte appunto di questa scuola, ed è iniziato tutto così. Quindi non una passione innata, ma qualcosa di voluto, fortemente desiderato. Bueno, sì, interrompo per traducir. Voy a hacer lo más rápido posible. No te preocupes. Bueno, ¿y cómo dio sus primeros pasos en la pantalla chica? ¿Fueron sus primeros trabajos? Bueno, como te dije antes, yo participé como modelo, pero fue como para abrirme campo. Entonces, estuve un tiempito como modelo, pero me gustaba muchísimo la actuación. Por eso ingreso a la Escuela de Radio Caracas. Y entonces, claro, a nosotros los que estábamos comenzando, nos dan las oportunidades de participar en novelas, y en ese año participé en una novela que se llamó Sacrificio de Mujer. Eso fue en el año 69. Luego, si mal no recuerdo, vino Raquel, que hoy luego con los años se hizo Abigail, que la están transmitiendo ahora en Italia. Allí yo hice dos personajes, una campesina y también hice una chica estudiante. Y bueno, a raíz de eso me comenzaron a dar personajes. Luego entré a Valentina, fue en el año 75, y así sucesivamente una novela y otra y otra y otra hasta que me puse vieja en el canal. Allora, ho chiesto come ha iniziato, quali sono stati i primi passi nel mondo della televisione, visto che ha iniziato come modella, e ci dice che proprio per questo fatto di lavorare come modella e studiare recitazione contemporaneamente è stata chiamata, come diciamo, le giovani proposte per recitare in televisione. E i primi lavori sono stati Sacrificio de Mujer, Raquel, nel 1969, che poi è l'antenata di Abigail Marilena, che conosciamo qui in Italia, e dove interpretava due personaggi, uno di contadina e l'altro di studentessa. Nel 75 è arrivata Valentina, e poi una telenovela dietro l'altra, uno dopo l'altra, ed è rimasta Caracas Televisione per tanti anni, e quella è stata la sua casa. Abbiamo ora di Estefania, realizzata nel 1979. Su sí. Trama se centró en el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez en los años 50, escrita por el gran autor Julio César Mármol. Fue la primera telenovela en color en Venezuela a ser transmitida en el país. Aquí usted interpretó a Laura Lala. Vimos algunas escenas, busqué en el web,
Las primeras junto a Grecia Colmenares, actriz muy querida aquí en Italia, y otra dos, el ala toda golpeada, colgada en el cuarto de torturas, una víctima inocente que muere electrocutada, quemada con las cerillas de tabaco, nada menos por ser la hermana del protagonista, y no creía en su inocencia. Esta interpretación me tocó realmente, fue una interpretación magistral y lloré viéndola porque de muy joven, pero decía una actriz con una trayectoria de verdad que me encantó esta interpretación. ¿Cómo se preparó para este papel y para grabar una escena tan fuerte? Bueno, nosotros en Radio Caracas nos llaman para determinada novela, en ese momento fue por Estefanía. Nosotros tuvimos que investigar porque también éramos jóvenes en esa época y tuvimos que ir a la Biblioteca Nacional a investigar. También uno con personas mayores se iba empapando de lo que pasó en esa época y bueno, con los escritores tuvimos excelente elenco y así fue como se fue llevando a cabo la novela Estefanía. Fue muy fuerte, yo sufrí mucho, de verdad, verdad, porque a uno lo guindaban, ¿verdad? Para la escena no eran trucadas, no eran. Entonces uno sufría las consecuencias, salía con moretones, pero uno siempre lo hacía con el mismo amor por la profesión. Uno se entrega a los personajes. Entonces, lo importante es que uno crea en ese personaje y lo interprete de la mejor manera posible. Y toda la vida lo he hecho así. Toda la vida. Me entrego a mis personajes. Llegó nuestra amiga Graciela. ¡Hola! Aquí está. ¡Hola! Pido disculpas por la tardanza. Estaba aquí conectada y le entregaba la invitación a mi compañera, pero no me veía. No, no te veía, gracias. Bueno, por fin lo logramos. Sí. Estábamos hablando de Estefanía, Graziella, di questa interpretazione davvero stupenda. Abbiamo condiviso solo due scene, ma in tutta la storia fino alla puntata della morte, purtroppo, del personaggio, veramente una collezione di interpretazioni da Oscar, si può dire, da quelle più leggere a quelle più impegnative. Stavo chiedendo appunto come è stato interpretare questo ruolo, come si è preparata, e ci ha detto che tutti gli attori che hanno fatto parte di questa produzione si sono dovuti preparare sul periodo storico. Sì, appunto, sì. Degli anni 50, è stato molto impegnativo e poi non aveva, diciamo, non c'erano dei trucchi di scena, quindi era tutto molto realistico e a volte si faceva anche male nelle scene, ovviamente non a livello della tortura, ma comunque è stato proprio immedesimarsi e dare tutta se stessa per l'interpretazione del personaggio, che poi è quello che fa sempre con tutti i personaggi che le vengono affidati. Sí, sí. Esa novela Estefanía se grabó en la época del gobierno de Marcos Pérez Jiménez, ¿verdad? Pero una sí. Aquí estoy. Muchos mensajes. Jare Badillo, extraordinaria interpretación en Estefanía. Maya Arismendi, saludos a Zulay García, gran actriz. Vita Giannini, saludos a Zulay García, muy gran actriz. La interpretación, Remache, la interpretación del personaje Lala en la telenovela Estefanía fue sencillamente magistral y impresionante. Estamos de acuerdo con esos comentarios. También, Graciela, en la previa llegaron muchos mensajes de venezolanos que estaban esperando esta entrevista, mensajes de cariño, de admiración sobre todo. Sí,
Hay que decir que es el primer live de nuestra Zulay y bueno, como yo siempre comento y le comenté a ella también en privado, los grandes artistas quedan con los pies bien pegados a la tierra. Y sobre todo, saben, siempre valoran el cariño de su público. Sin ellos no pudiéramos estar. Uno siempre tiene que valorar, gracias al público que nos apoya en todos los trabajos que realizamos. Y a la larga, muchísimos se hacen amigos nuestros. Ya Graciela es amiga mía. Sí, de verdad que sí. Y gran artista y mejor persona, de verdad, encantada de estar aquí contigo. Y gracias a todas las personas de Venezuela, sobre todo, que se conectaron para ver este live y escuchar nuestro malito español. Pero bueno, siempre adelante y nunca para atrás. Sí, Anna Fortisaris escribe, estoy de acuerdo, ha sido una interpretación magistral, yo también lloré viendo una escena tan real. Gracias. Tibi Córdoba, saludos a mi actriz favorita. Ailen PG, sí, Venezuela en alto, qué orgullo. Luis Zulay, un abrazo grandote. Encantada con usted, las entrevistadoras, gracias. Besos para usted. Bueno, pues con la entrevista. Tomando mi manzanilla. Mi manzanilla. Antes de irme a la cama, tengo la costumbre de preparar y tomar manzanilla. Gracias, Alonso, se voy. Está bien. Ya me puedo cambiar un vinito después para poder dormir. Un vinito. No he sentido. ¿No es qué? María. No escuché, no. Tal vez estoy iba a prenderá en vez de lei un vinito para dormir. Ay. No, yo no tomo, no. No me gusta tomar, no. Mejor mi manzanillita. No se escuchó. Un té. Sí. Un té. Un té. Ah, sí. Ok. Dicevo, Graziella, se ha delle domande su Stefania, vado avanti. No, vai avanti. Di primavera, perché abbiamo ricevuto diversi messaggi proprio perché è una telenovela molto amata dal pubblico e la stiamo vedendo proprio in questo momento, sta per terminare, quindi siamo, diciamo, più o meno quasi. Se mi permetti gli dico dove siamo arrivati. Certo, vai Graziella. Già Yolanda ha amato a Lourdes Falcon e sta ya llegamos a los capítulos donde está cerca de estar presa y matarse. Sí, ya viene cerca el final. Ya viene, bueno, sí. El final de Yolanda, cuando está presa Yolanda. Sí. De la malvada. ¿Sabes que aquí en Venezuela se puso muy de moda con el personaje de Yolanda? En primavera, la palabra inepto. Entonces, aquí, esa novela también la escribió mi amigo del alma, Alberto Gómez. Tenía como 30 años que no lo veía. Y el año pasado nos conseguimos en Miami. Y fue como que si no hubiese pasado pero ni un solo día. Esos son los amigos que yo adoro, son los amigos del alma, que aunque no se vean siempre, la amistad perdura para siempre, para toda la vida. Y ese es mi amigo de toda la vida. Entonces él, en la novela, le puso a Yolanda esa palabrita, inepto. Cuando a ella no le gustaba algo, ella decía, mira, no seas tan inepto. Y resulta que se pone a
organizó en Venezuela. Y entonces cualquier cosa que alguien decía en la calle, todo el mundo decía, ay, si eres inepto. Entonces, fue popular en Venezuela esa palabra. Bueno, y hablando de la muerte, Sinado, es verdad que en un primer momento en el libreto no se escribió la muerte de Lourdes, que tenía que permanecer en la historia hasta el final. Los periódicos salió esta noticia que Delia Fiallo no estaba de acuerdo con esta de la producción, porque era una novela, hablamos de ella. No, yo creo que la actriz que interpretaba el personaje era Yajaira Horta. Correcto, Yajaira. Lo que pasa es que Yajaira, cuando estábamos haciendo la novela, se enfermó. Y ella se vio muy grave, de verdad. Entonces ella no pudo acudir a las grabaciones. Yajaira Horta es una actriz, una amiga también, y es una actriz muy responsable, como todo lo de nuestra época. Ella era muy responsable, pero ella se enfermó en esa época. Creo que le dio tuberculosis, creo. Y ella se tuvo que retirar. Realmente no era que estaba haciendo mal su personaje, sino que ella se enfermó y bueno, no pudo seguir. Y entonces hubo que modificar algunas cosas de libreto. Aunque eso lo saben mejor los escritores que yo. E sì, infatti grazie a lei, perché in alcune riviste c'era questa notizia, parlo di riviste spagnole, non italiane, del fatto che l'attrice doveva rimanere fino alla fine e che era stata la produzione ad eliminarla e invece l'autore non era appunto d'accordo. Nello speciale Primavera ho inserito questa curiosità insieme a un'altra piccola curiosità che scoprirete seguendo appunto lo speciale che andrà in onda la sera del 24, che dovrebbe essere l'ultimo giorno, l'ultima puntata della telenovela. Quindi c'è anche un altro motivo per cui il personaggio non rimane fino alla fine. Se lo vuoi, non so, anticipare, magari lo commenti con la nostra ospite o ce lo teniamo per lo speciale? Posso anche dirlo. Coinvolgiamola, visto che sennò stiamo chiacchierando. Buona Sulai, mi compagnere Jo, pare è l'ultimo capitolo de a chi hai Alberto Gomez donde ecco Yajaira donde se enfermó fue en Rubí, su salida de Primavera fue porque discutió con un ejecutivo y nos dieron la orden de matarla. Infatti ecco, quindi erano vere le notizie sulle riviste. Sì, stava commentando che para el día del último capítulo de Primavera, mi compañera y yo estamos preparando un especial sobre la novela, contando la historia con imágenes, anécdotas, y con respecto al personaje de Yajaira, como nos comentó Vivel Noel en la entrevista, tuvo que matarla porque discutió con un ejecutivo y las cosas se pusieron un poquito mal y tomaron esa decisión. Pero parece que en la historia ella debía terminar junto al personaje de Alberto Marín, pero no quiso acercarse, grabar escenas íntimas de amor con él, porque parece que él no cuidaba mucho su, no sé, Marianna, ayúdame la palabra, no me viene, su, ay, mi sfugge la parola, parece que, cosa vuoi, la sua... Cosa igiene, igiene personale, igiene sì
Hai capito, Mari? Mamma mia! Così, così è stato. Eso è leído in varios... sì, lo confirmò. Su higiene, su higiene, sì, Alberto acaba di commentarlo e parece che ella le pidió alla produzione che non si gravaran escenas di amor junto a suo compagno perché in ese entonces parece che non cuidava molto su higiene. Non mi veniva la parola. Wow. Sì, il personaggio di Carlotta Sosa se lo avevano dato a Yahaira Horta. Non querían darselo a Carlotta perché era molto giovane per essere la madre del protagonista, però come dejó huellas se disfrutaron mucho su interpretación en La Dama de Rosa, el director la quiso en el papel de la mamá del protagonista y a Yahaira le dieron el personaje de Lourdes Falcón. Che un'interpretazione eccellente la di Carlotta Sosa. Qui non so che cosa è successo, però all'improvviso è andato via tutto. Si è chiuso Instagram. No, veramente sono senza parole. Vediamo se riusciamo. No, non mi fa neanche invitare. Perfetto, andiamo sempre meglio. Stavamo, sé qué pasó, se cerró todo de repente el Instagram a veces. ¿Qué pasa? Voy a agregar a Graciela. Allora, Graciela, ¿dónde estás? ¿Se cayó la señal? No, es un problema del Instagram. Ah, bien, ya. Tú sabes que yo no soy muy buena en Instagram. A mí me ha ayudado muchísimo a través del WhatsApp Alberto Gómez, mi amigo. Yo le pregunto por WhatsApp qué hago y él me manda los audios. Haz esto, métete aquí, pasa para acá, pasa para allá. Lo tengo fastidiadísimo. Voy a agregar a Graciela, pero no la veo conectada. Voy a escribirle, voy a ver qué pasó. Puede pasar estas cosas. Estamos en directo. Así. Sí, estamos hablando de... No, no logro agregarla. Graciela. Bueno, el hecho... En Venezuela no existe un archivo, un website donde encontrar todas las informaciones sobre las producciones de Venezuela de la época de oro. Aquí en Italia, por ejemplo, tenemos una enciclopedia de todos los trabajos, de las telenovelas que se transmitieron aquí en Italia, con curiosidades, anécdotas, grabamos las series, pero que en Venezuela, en Colombia, en los países de Latinoamérica, no existe un archivo. Por ejemplo, aquí piden siempre de la novela Paraíso, y yo sé que no se transmite desde no sé cuánto tiempo y no existe, existen fotos, curiosidades, informaciones en el web. Qué lástima. Bueno, sí. Nosotros tenemos aquí varios libros, ¿verdad? Tenemos ese de la tortura en Venezuela, y también tenemos algunos que editó Radio Caracas Televisión, más que nada con los trabajos que se hacían en Radio Caracas, con todo su... staff, ¿verdad? Y todas las novelas que se hacían, de las novelas históricas, las novelas rosas, las miniseries, los unitarios. Entonces, sí hay
cierto material, no mucho, pero sí hay, se puede conseguir. Ok, quindi in Latino America e Venezuela proprio Radio Caracas Television ha pubblicato grazie alla dei libri che si possono anche trovare, non sono introvabili. Perché stavamo commentando che qui in Italia, per esempio, ho parlato dell'enciclopedia che ha racchiuso insomma tutti i titoli che sono arrivati qui, però c'è dietro tutta una ricerca. È molto difficile perché appunto non si riesce a reperire poi informazioni. Noi lo facciamo attraverso le interviste. Sì. Volevi mostrare i libri, forse? No, c'è collegato Alberto Cimino. Ah. È il padre della radionovella. Saluto Alberto. Alberto. Alberto è originario di Salerno. Sì, una leggenda vivente Alberto Cimino, de verdad que sí. Sí, ha hecho como unitarios para la radio, de miniseries que se hicieron en los canales de televisión. Entonces él lo adaptaba a la radio. Buen amigo, Alberto. Un abrazo, Alberto. Ah, adesso lo vedo anch'io, perché non l'avevo visto finora. È incredibile Instagram stasera. Infatti sto cercando di capire attraverso Omar se la diretta, la prima parte, si è salvata. Spero mi dia buone notizie, perché veramente è assurdo. Cioè, all'improvviso ho visto un video, io non ho aggiunto nessuno e poi si è chiuso tutto. Quindi proprio... infatti, anch'io strane... ho visto il video e poi sono caduta e non riuscivo a ricollegarmi. Passa slow live, però. Te quiero su live, scrivió Alberto Cimino. Io también. Ok, buone notizie. Omar mi scrive, sì, si è salvata. Omar, quindi ne approfitto per dirti salvala ulteriormente come sei tu, perché qui siamo sempre un po' in bilico. E quindi dicevamo appunto di questo materiale, Graziella, che è un po' introvabile. E, per esempio, questi che ho io sono non si trovano più. Questo non si trova più. Pasillos. Por estos pasillos de RCTV. Questo non si trova. Poi questo qua non si trova. Venezuela es una telenovela. Ese libro ya no se encuentra. ¿Cuántas cosas que tiene nuestra amiga Graciela sobre Venezuela? Questo non si trova. Medio siglo de besos y... ¿Qué? De reyes. Reyes. Perché questo... si vede al contrario. Sì. Questo nemmeno. Il teatro venezuelano. Il teatro. Wow. La collezione di Graciela. Acá también hay publicaciones de teatro, también. Sí, esos libros me lo hice llegar el año pasado de Venezuela. Bueno, vamos a ver cómo te hago llegar algunos. Oh, Graciela. Sí, estoy esperando por un libro que ya no se encuentra más, de José Ignacio Cabrujas. Sí, me lo averiguó y me lo buscó una gran actriz, amiga, Verónica Ortiz. Ah, cómo no, Verónica, sí. Aquí hay muchos dramaturgos. Está José Ignacio Cabruja, está Julio César Mármol, está Román Chalbaud, está Leonardo Isaac Padrón, Martín Hans de estas nuevas generaciones, José Simón Escalona, José Simón. Muchísimo, muchísimo.
lamentablemente pues no todos están a la venta afuera, ni se llevan, pero sí hay bastante material que se puede conseguir, sí se puede conseguir. Para mí, los escritores de Venezuela, los mejores de siempre y para siempre. De verdad que sí. Yo tuve esa suerte de que muchos de ellos fueron profesores míos y también escribieron para algunas series o novelas donde yo trabajé. Entonces eso enriqueció mucho mi carrera como actriz. Así es, así es. Soy una afortunada. Bueno, estoy viendo que el Instagram sí. Tiene problemas. Mejor ho visto un po' il video bloccato e l'audio in differita. Sì, creo que ya no podemos estar aquí tres personas al mismo tiempo y entonces mejor que yo me vaya y sigues ese live. Non so se questo è il problema. Proviamo così, Marianna, proviamo così. Non vorrei che, di solito, quando è a due va meglio. Bueno, su live. Dove voi? Saludos para todos los que se conectaron. Pido disculpa porque se me olvidó la palabra higiene, pero no es fácil para mí que soy autodidacta, tratar de recordar todo al mismo tiempo. Vale. Pero bueno. Es excelente. Ay, gracias, pero siempre hay que mejorarse y yo quisiera hablarlo como mi segundo idioma materno. Bueno, que sigan disfrutando ese live. Estamos hablando en privado y hasta pronto. Chao. Chao, Graciela, gracias por el tu contributo. Bien, estábamos hablando, Graciela, de verdad que sabe muchas cosas, estudia cosas, libros, obras de teatro, de verdad que ama Venezuela. No porque se está haciendo esta entrevista con una actriz venezolana, estamos diciendo eso, de verdad que sí. Puede encontrar en todas las entrevistas lo que dije es verdad porque ella es una chica italiana de corazón venezolano, de verdad. Y esto de los libros hace muy, pero muy feliz de encontrar nuevo material. Sí, voy a buscarle material para enviar. Gracias. Y bueno, estamos hablando de Caribe. Después de Caribe, ¿qué pasó? ¿Por qué no participó en otras telenovelas? ¿Qué pasó en su carrera de actriz? No, yo sí hice más novelas. Yo hice en el 91, hice Confesión Oculta. Después de Caribe, yo hice muchas novelas. Yo trabajé por estas calles también. Hice Unitario, los Unitarios de José Gregorio Hernández. Lo que pasa es que luego yo soy locutora y entonces me fui a trabajar a una emisora fuera de la capital, digamos que para el interior del país, donde yo tenía un programa que se llamaba Los Ángeles de Zulay. Y entonces yo pasé una temporada bastante larga dedicada a la radio. Y con el tiempo yo paralelamente hacía teatro, no hacía televisión, pero sí hacía obras de teatro y trabajaba en la radio. Luego, con el tiempo, con mi esposo monté una academia de arte que se llamó Fama, y entonces yo impartía clases de actuación y entonces tenía, claro, un staff de profesores y mi esposo daba clases de canto. Y bueno, eso me ocupó un tiempo bastante largo. Tengo muchos alumnos que hoy en día son excelentes actores. Y luego pues regresé a Caracas y con el tiempo yo he sido un poquito nómada. Luego me fui a una isla aquí que para nosotros es muy importante, que se llama Margarita, la isla de Margarita. Entonces me fui para allá a trabajar. Pero ya no quería trabajar mucho, porque ya a esta edad, ahorita yo tengo 73 años, pero claro,
ahora es cuando, no vaya a pensar que estoy así hacha cosas, ahora es cuando, pero sí quería un poquito de descanso, y ahora regresé nuevamente aquí a Caracas. Y entonces no quería dar entrevistas, no quería salir en televisión, pero Graciela me convenció. Y después de... ¡Gracias, Graciela! Después de tantos años, aquí estoy. Gracias, qué linda tenerla aquí en nuestro programa, en Italia. Y... yo hago... yo estuve en Roma, en Florencia, Milán, Padua y Venecia. En esa, wow. Otro día recorreré más ciudades con el favor de Dios. Pero me encanta Florencia, me encantó porque la cultura es una cosa fantástica. Y bueno, Venecia, porque yo desde muchacha quería ir a Venecia y logré ir con el favor de Dios. Bueno, qué lindo. Bueno, aquí llegaron otros saludos. Carol Perger, Paola Silvestrini. Sí, estaba comentando, sí, porque aquí no llegaron otras telenovelas después de Caribe. Sí, lamentablemente. ¿Y qué opina usted de la situación actual de las telenovelas, de las series venezolanas, porque ya no se producen más telenovelas como en la época de oro y los actores venezolanos están trabajando en otros países para Televisa, Telemundo, en México, en Estados Unidos. Cambia mucho era de hacer telenovelas. ¿Qué opina usted de este cambio? A mí particularmente me entristece muchísimo porque nosotros éramos un país que exportábamos muchas novelas, todas eran con un éxito grande en Europa, pero pues a raíz de estos cambios de gobierno, ¿verdad? No quiero hablar de política, pero se complicó todas las actividades artísticas, culturales, inclusive se mandó a cerrar Radio Caracas, que era la casa más importante para los actores en este país. Entonces quedamos como desprotegidos. Y entonces la mayoría de mis compañeros comenzaron a salir del país, a buscar nuevos horizontes. Yo el año pasado cuando estuve en Estados Unidos conseguí muchos de mis compañeros, inclusive no están actuando, están realizando otro tipo de actividades, que no es la actuación, que no es lo de uno. Pero bueno, la vida es así, la vida está formada de eso, ¿no? Pero es lamentable que se hayan perdido tantos talentos, de verdad. Yo lo lamento muchísimo, muchísimo, porque ahora no hay teatro, muy poquito, muy poquito. Una obra más de vez en cuando, digamos. Pero no hay la actividad artística que había en los años anteriores, no lo hay. Y bueno, esperemos que algún día esto mejore y que Dios me dé vida para lograrlo, porque aquí entre tú y yo, yo tengo, este es un chisme, yo tengo con Dios un pacto. Yo dije que yo hice un pacto para vivir estos 84 años, pero como ya estoy cerca, ahora le estoy pidiendo una prórroga hasta los 90. A ver, si vuelve a la televisión y yo vuelvo a actuar, vamos a ver. Mi esposo se había... Ojalá, se habló de un regreso de Radio Caracas Televisión al mes, quién sabe, ojalá ser ojalá. Verdad. Ojalá, ojalá. Necesitamos de eso. Nosotros que tanto queremos a las telenovelas y las series de Venezuela, sería un sueño. Ay, sí. Y también un sueño ver las telenovelas que nos llegaron aquí en Italia, también de la época dorada. Queremos verla. Algunas se encuentran en internet. Por ejemplo, Estefanía la publicaron y sí. Otras, pero algunas desaparecieron de la red. No sabemos si la podemos ver un día. Imagínate, algunas se borraron. Sí. Un incendio, no sé, en Venevisión, me parece.
No sé qué pasó, que sí, se borraron algunas películas, series y telenovelas. Sí, sí. Es lástima, de verdad. Bueno, que vengan más novelas, que vengan. Graciela escribió, nada y nadie como Radio Caracas Televisión. Yo quiero ir a mi Caracas bella y hermosa a pesar de que no me gusta mucho el calor, Graciela. Te espero, Graciela. Te espero. Sì, magari Graziella riuscirà a realizzare il tuo sogno e incontrare di persona gli attori e le attrici che ami tanto. E qui chiedono los proyectos, il futuro. Bueno, mi proyecto futuro está tener un hijo. No, no se escuchó. Se escuché. Mira, mi esposo está muerto de la risa porque tú... Mi proyecto futuro, tener un hijo. Así de... Okay. Gracias de verdad por esta entrevista, porque el talento ya lo pusimos como actriz maravillosa, pero es bueno conocerla también como persona. Graciela me lo dijo, pero puedo decir que sí es verdad, muy amable, simpática, de verdad, gracias. Un abrazo muy fuerte. Le pido disculpas por mi español porque no tengo cómo practicar. Con las entrevistas trato de practicar un poco mi español, pero en la vida real hago todo, toda otra cosa, con trabajo así. Gracias, quiero agradecer por esta hermosa entrevista, por las curiosidades, las anécdotas que nos contó y voy a agregarlas en mi website porque tengo una página que se llama Telenovelas Manía y junto a Graciela vamos a agregar todas esas informaciones que nos contó esta noche en esta entrevista. Alberto Gómez, besos para ambas, hermosa entrevista, gracias Alberto Gómez. Gracias por el tiempo que nos dio, no, de verdad, con todo mi corazón, gracias. Usted merece más espacio en el web y voy a poner, lo prometo, esta entrevista, todo el material que voy a encontrar con mi amiga Graciela y para realizar una página con su biografía, trayectoria, añadiendo las cosas que se olvidaron en los sitios en Wikipedia y otras. Saludos sí, y muchas gracias también parte de Graciela y Omar. Un beso enorme. Gracias, de verdad, con gracias. Todo mi corazón. Gracias, gracias, gracias. Ciao a tutti. Sí. Perfecto. Abrazos, bendiciones. Inés Marín. Beso, gracias. Bello. Gracias, Mariana, de verdad. Me sentí muy bien contigo y con Graciela. Un beso y un abrazo para Omar también. Y bueno, la sigo viendo, claro que sí. Gracias. Un beso. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao, bella. Chao. Eccoci qui. Io chiuderò subito questa diretta per salvarla perché come sapete ho sempre paura. Vi chiedo scusa per i problemi tecnici che ci sono stati e alcune dimenticanze. Come sapete quando ci sono dei problemi con Instagram andiamo in agitazione e all'improvviso è comparsa una stanza buia, non si è capito cosa è successo perché nessuno ha aggiunto nessuno, va bene, è andata così, ci siamo fatte anche tante risate, abbiamo conosciuto una Sulai che oltre ad essere un'eccellente interprete, una bravissima attrice, anche una persona molto disponibile alla mano, simpaticissima, e infatti all'ultimo quando le ho chiesto, visto che si parlava dei progetti, anche se si è allontanata dalla televisione, comunque ha aperto una scuola con
con il marito che insegna canto, insomma volevo sapere un po' quali fossero i progetti, mi ha risposto avere un figlio, simpaticissima veramente, sono contenta di questa intervista, delle curiosità che abbiamo scoperto e volevo dirvi che poi in contemporanea più o meno con le interviste poi pubblicheremo una pagina nel blog con la collaborazione di Graziella, cercando di riunire tutte le informazioni, quindi pubblicare la biografia, gli speciali sulle telenovelas che vanno in onda, e infatti ci sarà, come vi anticipavamo prima, anche lo speciale dedicato a Primavera che sta per terminare. E poi domenica prossima ci sarà un'altra intervista, seguite la nostra pagina, seguite i nostri contenuti, il Buenos Dias della domenica, arriveranno tante altre sorprese. E noi vi aggiorneremo, pubblicheremo i banner ogni qualvolta ci sarà una novità. E niente, grazie a tutti per essere stati qui, soprattutto dalla parte del Venezuela eravate tantissimi. E, grazie anche a Graziella che ha permesso questa intervista, per le amicizie, perché sono, possiamo definirle così, lo hanno detto anche gli ospiti, che ha instaurato con gli attori, è una bella cosa, quindi anche grazie a lei se siamo riusciti ad avere Sulla Garcia qui con noi, e vi aspettiamo nel prossimo appuntamento, seguite la pagina, sia Instagram che Facebook e il nostro canale YouTube.